Espainiako gobernuaren inposizio eta ukazioen gainetik, langileen eta herritarren eskubideen urraketen gainetik, agenda demokratikorik ez duten Espainia eta Frantziaren mendeku politikaren gainetik, jai herrikoi, euskal eta parekideak zapustu nahi dituzten politikari privatizatzaile eta murriztzaileen gainetik. Herritarrak pobreziara eta bankuak paradisu fiskaletara eraman nahi dituzten ustelen gainetik. Herri hau askapenaren bidean jarri ordez, erosokeria menpekoan bizitzen segitu nahi dutenen gainetik, martxan da Euskal Herria, gaur manifestazioan ikusi ahal izan dugun bezala. Zuzenean pairatu dugu gainera Bilbon, azken egun hauetan estatu kriminalizazioa eta involuzio estrategia, grabazio mehatxu eta bestelakoekin. La polémica sobre la chupinera ha marcado el panorama político de las últimas semanas, sobre todo para los bilbainos y bilbainas. La injerencia, aunque ridícula y esperpéntica, encerraba una fuerte carga de profundidad. El gobierno de Madrid, a través de su correveidile Urquijo, nos lanzaba un mensaje. Nos da igual que seáis mayoría, nos da igual las fiestas, nos da igual Bilbao. Si lo que decidís, como en el caso de la chupinera, no nos gusta, nos lo cargamos. Ahora y este año han cargado contra la chupinera, pero da igual de qué se trate. Madrid siempre, siempre buscará la excusa para seguir negando, imponiendo y criminalizando. Y pensando en mañana, en el futuro, están empeñados en negar el derecho a decidir que como pueblo nos corresponde. Larunbatean Arriagan gertatutakoa ikusirik eta horren aurrean bakarren batek izaniko erreakzio histerikoa ikusita, zeinak Bilbon EH Bilduk gobernatzen duela eta guzti esan izan duen, argi eta garbi esan dezakegu, larunbatean ez zutela beraien helburua lortu. Ez más, lo que tenemos que decir es que el sábado le salió el tiro por la culata. La respuesta conjunta de la mayoría política y social dejó bien claro que el ordeno y mando tiene los días contados, no solo aquí en Bilbao, sino en este país. Que en Euskal Herria tenemos mayoría de edad suficiente para nombrar chupinera a quienes nos representan, así como para decidir nuestro futuro en paz y libertad. Ese es el camino: construir, aportar, compartir y sumar esfuerzos con, en y para la sociedad vasca. El sábado, de manera responsable y firme, la sociedad, sus agentes y colectivos, los hombres y mujeres que realmente componen, dinamizan y representan, lanzó un doble mensaje. Uno, Jone es la chupinera de la Aste Nagusia 2013. Jone es le pese a quien le pese. Y dos, el papel de virrey, de chivato del reino, la función colonial que realiza Urquijo de imponer por encima de la voluntad popular las decisiones que se toman en Madrid, va llegando a su fin y no tendrá cabida en el futuro. Euskal Jendarteak oso garbi adierazi du, ez bakarrik larun batean, baizik eta gaur ere hemen zer nahi duen. Eta ez da egongo, ez gobernurik, ez eta epailerik, jendartaren borondate demokratikoan gailenduko zaionik. Ezin baita indarrez inposatu hautestontzien bidez irabazten ez dena. Eta hori da hain justu alderdi popularrak egin nahi izan duena. Konpartzek Jone Artola hautatu dute aurten aste nagusiko txupinera. Eta herritarrek hemen 9 egun hauetan egon garenak irmoki eta zabal babestu dugu. Ondotxo dakite sekulako erridikuloa egin dutela. Bai Urquijok eta bai beralderdiak ere. Indargune nahi zenuena, ahulgune bihurtu zaizu. Urquijo jauna, frankismoaren biloba eta ustelkeriaren errege orde zaren hori. Entzun ezazu ondo. Gu bagoaz. Gu bagoaz Euskal Herria aurrera doa zure moduko zazi guztien gainetik. Zalantzarik ez izan, herri honen etorkizuna erabakitzera eta eraikitzera goaz.